Bueno, aprovecho este taponazo que hay. Ven, mira. Hasta el final de los días. Bueno, aprovecho este tapón para hablar de que ya conseguí mi vestido para mi sesión preboda. Es un vestido, les voy a ser sincera, al principio no estaba segura. O sea, yo ayer lo reservé, me fui a mi casa. Y después yo llegué a mi casa y yo dije, ese era el vestido. Andrea, ¿tú estás segura? Ese vestido que tú querías era ese color, ¿eh? Comencé a estar, me pasé el día triste, el día completo triste. Pero yo me acuerdo que cuando yo me lo medí, yo lo cogí por algo, pero se me olvidó en el día. Perfecto. Llegué a mi casa, me deprimí, ya no podía cambiar porque ya lo había pagado, ya me habían hecho las medidas para arreglarlo. Pues hoy es el día, hoy fue el día de arreglar y entregármelo. Yo fui así, como triste, como que dámelo, no me importa nada, dámelo. Me dijeron mídetelo para ver si los arreglos están bien. Un sueño. Ese vestido es lo más hermoso. O sea, me queda precioso. El color es precioso. Les voy a enseñar en un momento a mi bebé, que está ahí atrás. Me queda bello. Los ajustes están perfectos y el color es hermoso. Les voy a presentar a mi bebé. Este es mi bebé. Vean ese color. Es bello. Es un vestido estilo sirena. De ese color vibrante que se ve ahí. Decidí cogerlo de estilo sirena porque mi vestido de boda es suelto. Entonces quería hacer algo así como contraste de la sesión preboda y mi vestido de boda. Me gusta bastante. Y si tenía alguna duda, quedó atrás. Hay otros tipos de vestidos que también hubiesen quedado bien, pero yo creo que esto fue una muy buena decisión y ya no me voy a arrepentir. Ya hay que tirarse unas fotos y quedar bella. Lo cogí así, ajustado, tipo sirena, porque como les dije, mi vestido de bodas es suelto, es un vestido súper sencillo. Porque yo siempre soñé con una boda, al aire libre, de día. Entonces no veo relación entre un vestido súper elaborado o muy ajustado o que sea corte sirena en una boda que es en un jardín, de día, en la tarde. No hay necesidad de estar incómoda o tan arreglada. Entonces por eso siempre quise mi vestido de bodas flojo. Y estoy haciendo un poco de contraste con este vestido. Me gusta muchísimo y ojalá y las fotos queden muy bien. Bueno, también quiero un maquillaje. No, aún no me decido cómo será el maquillaje. No sé si lo quiero tan llamativo como la ropa o si lo quiero sencillo, pero creo que será sencillo porque no creo que llamativo aquí un super vestido sea como que la mejor opción. Y a pesar de todo, de que el vestido es wow, la sesión sigue siendo de día. Entonces creo que lo mejor es que sea un maquillaje sencillo para que el vestido destaque. Tampoco me decido si quiero unos aretes grandes o pequeños. Creo que me pondré unos grandotes. Como me puse en mi matrimonio civil, les dejaré fotos para que lo veamos. Y nada, vamos a ver qué tal. Mierda, qué tapón. The next day. Aquí voy con mi maquillaje ya.
después de camino a la casa a buscar la ropa, yo cogí aproximadamente 3-4 cambios de ropa. Y para mi esposo, hacia Avenida Pedro Livio Cedeño. I'm sorry. Para mi esposo escogí, sí, dije mi esposo, porque ya estamos casados. A pesar de que estamos tirando la sesión pre-boda, lo que pasa es que nos casamos por el matrimonio civil y ahora va el la boda. Entonces, para él yo escogí aproximadamente 4 cambios de ropa también. Y nada, a esperar que... No tenemos ninguna ropa así que combine. Por ejemplo, yo he visto sesiones de que... La pareja, pantalón azul, blusa blanca. Pantalón negro, camisa azul. Así los dos. Nosotros no tenemos ningún cambio así, o sea, exactamente con la misma ropa. Pero, qué sé yo, no me importa. Metros, mantente a la izquierda en la bifurcación. Este es Google Maps, porque estoy perdidísima. Sí, entonces nada, yo voy a coger la ropa que más me parezca, pero nada, al final no somos gemelos. Y ya con mi vestido, ya yo tengo lo suficiente. Yo creo que tengo esos 3-4 cambios de ropa para variar, pero yo con ese vestido ya tengo todo. 2 hours later. No hago la trenza. Te estoy haciendo una pregunta. Ah, como tú quieras. Ya no grabé tanto. ¿Sí? Tengo que arreglar la punta. Ya, papi. Vamos, Andreinazo, súbeme el rostro. Eso, bella. De nuevo. Sí. Andreina, mira, Yolanda. ¿Cómo es otro? Ah, por acá, acá. Ahí. Sí, ahora, pase. Tenemos acá, agresiva. Uy, qué bien.